Hola amigos los canarios, hola mi YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, feliz domingo. Aquí estamos liados con los pajaritos. Hay unos poquitos rojos la blanca y amarillo la blanca. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente, vamos a estrenar toda la voladera. ¿Por qué? Porque mirad, aunque no lo creas, aquí hay una cantidad de paros grande, muy grande. Mirad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los adultos y los paros de desecho, es decir, que le falta una uña, cabeza pintada, a veces puedo enseñar alguno. O con las tropeas, vamos a echarlo a los laterales. ¿Para qué? Para empezar ya. Paro bueno y paro de desecho, es decir, paro que no vale para el concurso, para dejarle el hueco a los buenos, para que haya menos cantidad de pájaros, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, aquí nos vamos a meter ahora con el salabá, con este de aquí, que podéis tenerlo así en el canal. Tengo tres distintos. Ya, por cierto, aprovecho para decir, último día de Día de la Mama, 12% de descuento directo, ¿vale? 12% de descuento directo, ha sido un gran éxito. Está aquí y ya hemos preparado la voladera. Mira, ¿qué hemos colocado? Arpiste, pasta roja, que ya sabéis cómo esto de aquí le hemos metido mano, ya hemos limpiado esto. Y esto creo que me voy a deshacer de ellos, de todos, los dos faris nuevos. Tan nuevo, ¿lo ves? Tan nuevos, mira. Lo voy a poner reacondicionado, lo voy a poner todo nuevo para que la gente se lo lleve. Para venderlo está prácticamente nuevo. Le hemos puesto, ya sabéis, los separadores, todo. Y ahora es que vamos a coger. Estamos con una jaula de concurso, nos vamos a meter dentro. Y vamos a empezar a coger hasta uno por uno. Lo vamos a coger y lo vamos a meter, ¿vale? Porque aquí un bombazo, pájaro, que los flipáis. Quiero quitar intensidad de pájaro, es decir, porque como hay tanta voladera, para aprovecharlo para que estén con más espacio. Y no se piquen ni nada, no se pican ni nada. Pero por ejemplo, ese pájaro lo veis ahí. Ese de ahí es de sobreaño. Vamos a quitarlo del medio. Lo veis, mira qué marfil, que está al ladito. Mira que está ahí también, marfil. Qué bueno, mira. Están cogiendo un color muy bueno. Bueno, ahí tenemos a la señora que me va a decir que nos vayamos a por ahí. Y ya está, ¿no? Son mis papis. Y vamos a arrancar. Un saludín. Pues bueno, señores, un millón de años más tarde. Porque me ha costado coger lo suyo. Mira, aquí tenemos ya los rojitos. ¿Y qué vamos a hacer con estos rojitos? Vamos a esperar para llenarlos más. Y antes de que acabe la cría, se van a quedar aquí. Ahora voy a contarlo, lo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6. 6, otro que tengo aquí. 7. 7. He cogido los machos de ala blanca y este de aquí. Que tenía aquí macho, este de aquí lo voy a echar. De amarillo a la blanca, este macho lo voy a echar. Este no es rojo, este es amarillo, ¿eh? Amarillo a la blanca. Está ahora mismo haciendo la muda y lo voy a echar. Vamos a ver. Y por aquí lo mismo. Hemos hecho unas curcas grandes, ¿eh? Es decir, mira por aquí, hemos quitado todo lo que tiene mancha melani. Mira, todos estos son buenos. Después ahora hay que seleccionarlo otra vez. Pero todos estos de aquí son buenos, ¿eh? Y lo hemos echado aquí. Lo veis, están allí al final. Le quita las colas de nuevo, le quita las colas, menos a los paros que están manchados. Los que están manchados no le ha quitado nada. Pues quiero que hagan la muda. ¿Vale? Ahí tienen la muda. Uy. Ah, no, me estaba dando el viento. Se me ha escapado uno. No. Además que más ni nada. Lo que tengo aquí es los ventiladores puestos, que están girando los dos para que se ventilen aquí se nos queda ahora mejores paros, mejores como dos criterios. Uno que ya vale directamente descartado porque no valen para concurso, le falta una uña o algo, irá a los paros de sobreaño aquí. Y otro con los paros buenos, que ahora tengo que darle aquí un vistazo. Por este, mira, hay que marfilito. Luego no, por ahí lo bueno, más lo que tengo arriba, mira, es de más capaz, el de la mancha, bueno.
Y otro por aquí, lo mismo. Aquí lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Lo veo o no? Aquí exactamente lo mismo. Aquí los paro sobre años. Que esto haré lo mismo. Los quitaré y aquí directamente, que tengo una mancha, va aquí. Y esto directamente pues vale como para concurso y después haremos la criba. La primera criba, que mira todo lo que hay. Para que vayan cogiendo color. Pues en fin, señores, espero que os guste el vídeo. Ya sabéis, el último día. El último día, mañana se quita. Black Friday. Llenito de mierda, de que me han cagado los... Más que nada, mirad, lo veo, ¿no? Que ahí, que es lo que tiene la cabeza. Paro muy bueno, pero que te dan mancha. Y lo hemos quitado. Espero que os guste el vídeo. Ponedme en los comentarios qué os parece. Y muchísimas gracias. Y hasta otra, amigos de los canarios. Hasta otra, en YouTube. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego, os dejo con esa imagen. Hasta luego.